Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos les traigo este que se llama Bittersweet Birthday. Es el primer juego de Panamá que traemos a este canal. Es un videojuego desarrollado por World Ether Games, pues como ya lo dije, una desarrolladora de Panamá, si no estoy mal, fundada en el año 2020, bastante jovencita. ¿De qué se trata Bittersweet Birthday? Dice que es un juego de acción en el que cada encuentro de combate es una experiencia única y desafiante. Aprende los patrones de tu enemigo, planifica tus movimientos y derriba a tu oponente en feroces batallas que combinan mecánicas de esquiva tipo Souls-like con un caos infernal. Bueno, ahí yo... ¿qué les digo? Noto que el juego va a ser difícil. Cuando me dicen Souls-like, yo malísimo para esta vaina. Pero, pues confiemos en la experiencia, ¿no? También en cómo lo vamos a experimentar, tomando en cuenta que además es una demo de un juego que se tiene planteado lanzar para el 2025, si no estoy mal. Vamos a colocarlo en español. Y vamos a ver qué nos trae este videojuego. Dice que recomendamos jugar con control. Preciso, yo tengo control, claro que sí. Vamos a jugar con control. Bittersweet Birthday. Nueva partida, configuraciones. Veamos las configuraciones. Todo está... esperen, no me trasé más cosas. Nueva partida, listo. Bueno, es una torta de cumpleaños, ¿no? Y hay tres bichos ahí raros. Que no identifico quiénes son. Bueno, es como un pájaro. Esta es, no sé, bueno, una muchacha ahí como con ojos de serpiente. Y este otro man, ¿qué es lo que tiene? ¿Una cara de flor? ¿Qué es eso? Uy. Garras. Garras de pájaro. Qué loco. Aunque me gusta el estilo de los personajes, su parte artística. Ok. Bueno, este es como nuestro personaje. Está teniendo una pesadilla, ¿no? Creo que era lo que estamos viendo ahorita. Esa era la pesadilla. Dice, hey, ¿qué tal, amigo? Buena siesta. Uy, me gusta. Es un tipo pixelar, pero si se dan cuenta que... no sé cómo llamarlo este pixelar. Es que se notan incluso como los cuadritos, pero a la vez le da una aura como antigua, yo no sé. Buena siesta. Disculpa el mal chiste. Lo cierto es que no es la ocasión. Mi nombre es Ada y como tú, también me encuentro atrapada en este lugar. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿No te acuerdas? Eso es terrible. ¿Y no te acuerdas de más nada? Ahí hubo como un medio recuerdo, un flashback. Ya veo, desafortunadamente no contamos con el tiempo para lamentarnos. Es más importante que te enteres de la situación en la que estás. Considerando tu condición, creo que de momento es mejor darte la versión corta. En esencia, lidiamos con dos problemas. El primero es que estamos atrapados aquí en este lugar. Y el segundo es que unas personas peculiares están tras nosotros. Por suerte pude encontrar un cuarto de control y esconderme aquí antes de que me encontraran. Y vaya suerte, es gracias a eso que puedo verte y hablarte por cámaras y al topar y al toparlantes. Desde aquí puedo guiarte hasta encontrarnos y luego escapar juntos. Tendré mis ojos encima tuyo y te estaré dando instrucciones sobre dónde ir, ¿sí? Bueno, supongo que eso es todo por ahora. Marcha con cuidado. Pues listo. Ah, ¿podemos salir así fácil? ¿Solo con tocar la puerta? Por el momento solo podemos utilizar el botón B para hacer como un esquive, como un salto. Parece que esta puerta está cerrada con seguro, no es problema. Solo necesitas poner la contraseña correcta en el panel de seguridad. Ah, cierto, el panel está justo ahí a la derecha de la puerta. Trata con 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Será que sí?
La típica clave, ¿no? Como que ya detectaron que me largué o qué. Hay algo como... ¿Qué es esto? Ah, ok. Ya vi el primer puzzle. ¿Esto qué? Es una hoja de papel, pero todo lo que estuvo escrito ahora está muy desteñido para leer. Bueno, pues... Y ahora la amarilla para yo salir por este lado. ¿Qué? No entendí. ¿No puedo salir? Ah, es que ahora puedo... No entendí. Y ahora con la azul, subo la azul. Ay, pero se cierra la violeta. No tiene sentido. Ya, ahora sí, ¿cierto? Ya todos. Eso, buen trabajo. Puede seguir adelante. Listo, sigamos adelante. ¿Y aquí qué? ¿Puedo seguir por esta o por allá? Parece que tengo que seguir por esta otra. Pasó algo allá. ¿Sí ven un vidrio como roto y esto es como sangre? Ya me llamó la... Hay un botón grande y rojo bajo un texto que dice contención de emergencia. ¿Será que al presionar es buena idea? Presionémoslo. No sucedió nada. Bueno. ¿Y esto qué es? Tú, quien osas cometer el pecado capital de transgredir en mi presencia impía, prepárate para recibir retribución divina. ¡Ay! Ese es el bicho que vi. Ve, esquivar. ¡Ush! ¿Qué? Eso fue una tremenda demostración de destreza, lo admito. Pensé que estarías más letárgico después de lo que... Ese es uno de los que está en mi sueño. Pero no subestimarme, estás en la presencia de un dios. Ahora prepárate. ¿Qué hago ahora? ¿What? ¿Crees que esquivar un ataque será suficiente? No seas tan iluso. Demuéstrame lo que eres capaz contra mi increíble bombardeo mortal. A ver. Dios mío, tengo que esquivarle. Ah, ok, cuando ya sale la línea. Es cuando debo esquivar. ¡Qué gracioso! Hasta alguien como tú puede deducir la importancia de mantener la calma en momentos de desesperación. De no hacerlo, acabar con tu resistencia será el menor de tus problemas. ¿Quién te dijo que eso era un elogio? Ahora, ¿qué más? Como si algo tan básico como evitar movimientos innecesarios fuese motivo para celebrar. Ok, ¿qué sigue? ¿Quieres callarme? Solo tienes que mostrarme tus verdaderas habilidades. ¿De qué eres capaz? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para sobrevivir? Demuéstramelo de una vez. ¿Qué puedo hacer ahora? Esquiva a último momento para realizar una evasión perfecta. Esto te recuperará una porción de costo de la acción. Ah, lo que ahorita me pasó, que me recuperé. Ay, fue pucha. Uy. ¿Ahí la esquivé o qué? ¿Cómo sé si la esquivé? ¿Sí la hice? Pero solo voy a esquivar las habilidades de él. ¿Solo voy a hacer eso? Ah, pero ya puedo pegar puños. Se me está, ay, Dios mío, se me está agotando la... Es un escudo el pendejo ese. Ajá. Pero si tiene un poquito de esencia Souls-like, por lo de la... ¡Ay! ¿Cómo sé cuál es mi vida?
¿Dónde quedaron los reflejos que mostraste antes? Debe ser que el miedo no te deja moverte. Que tiene un... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios mío, no! Una estamina que te toca estar recuperando si no pailas. Ah, pero es que yo no sé cuál es mi vida. ¿Cuál es mi vida? Y también cómo sé la del enemigo. ¿Cómo sé cuál es la del enemigo? Porque ahí yo sigo peleando contra él, pero no sé qué más hacer. No sé cuánto debo aguantar yo. Ni siquiera me sale una vida. Ay, me jodí ahí. Sí, no, o sea, no sé cuál es mi vida. Ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien. Sé si ya lo tengo, no sé ni siquiera si ya. Wow, eso era lo que tenía que hacer. Dice que con que así serán las cosas, por lo menos no pareces depender de nada más que suerte, así que te dejaré vivir. ¿Qué? Por ahora. What, maldición. Tenemos que decirle adiós a escapar sin advertirle a estos monstruos, pero buen trabajo espantando a ese pajarraco. Me alegra ver que eres capaz de defenderte. No sé qué quieren con nosotros, así que mantente alerta, ok. Lo que va a entender que ese pajarraco tiene que ver con los que nos están persiguiendo. Y por cierto, disculpa por no ayudarte. De haber hablado, y seguro que lo hubiese descubierto donde estoy escondida. Bueno, a seguir adelante. Tan chévere. No me alegra haberme forzado a hacer esto, pero creo que puedo hacerlo. Acabas de desbloquear una memoria. ¿Serán lo que necesitas para continuar o el peso que llevan te consumirá? Buenas o malas, ahora te toca cargar con ellas. Haz uso de ellas en el menú de pausa. Ok, a ver, memorias. Menú de pausa. Ánimo, costo. Es difícil pero posible. Llena un contenedor al golpear a tu enemigo para curarte con una evasión perfecta cuando esté lleno. A ver, llena el contenedor al golpear a tu enemigo para curarte con una evasión perfecta cuando esté lleno. Es la única que tengo. Y estas otras de este lado que son. Porque acá sale una. Toda extraña. Haz el único. El recuerdo ese que tengo. Ya estás abrumado. No se te va a poner más fácil. Otorga. Eres tú quien está poniéndose en desventaja. Empieza los combates con la mitad de tu vida. ¿Qué? ¿Active yo eso? O sea, lo puedo activar o desactivar, ¿sí? No entiendo lo que eso significa. Si esto es bueno o malo, activarlo. La verdulería se encuentra llena de tiras largas y delgadas de papel. ¿Qué más hay por acá que llame la atención? No hay nada dentro. En una lista enorme, llena de palabras confusas y desconocidas. Ya, vámonos. ¿Por acá fue donde cogió el pájaro, no? ¿Otra vez? ¿Qué? Con que nos vemos de nuevo. ¿Y será que me engañan mis ojos? ¿Quieres pelear conmigo? No sé asumir que te tendré pie esta vez. ¿Acaso pensaste que yo, un dios sin carne y hueso, podría ser derrotado por un enclenque como tú? No me hagas reír. Todo esto es tan patético. Ven, es hora de otra paliza. ¿De verdad? ¿En serio?
¿No pasó algo? ¿Nos enloquecimos? ¡Buah! ¿Qué sucede? Estás bien. Arreglaremos esto después. ¿Nos enloquecimos? ¿Qué pasó? Ok, esto estuvo algo extraño. Digo, qué bueno que no fue necesario pelear. No me parece que sus palabras son mero alargue. ¿Quién sabe cuál es su verdadero poder? Supongo que es mejor que hayas evitado otra confrontación. Continuando. Bueno, ¿qué? Todo es imposible verificar si hay algo detrás del vidrio. Y aquí es donde tomo. Hay una máquina muy extraña, está apagada. Pero espere, ¿por aquí son puertas? Entonces, ¿por dónde agarro? ¿Por dónde fue el otro? Ah, no, no se puede. Tengo que ir por esto. Hay unas baratijas detrás del vidrio. No quieres tomar el riesgo de lastimarte con el filo de algún pedazo de vidrio roto. Hay muchas de estas máquinas por todos lados. Te preguntas sobre la necesidad de eso. ¿Esto qué es? Una silla que está a punto de caerse. Decides no acercarte mucho y evitar terminar de tumbarla. Es una silla con correa, grillitos y pestillos. Las tres son cosas que no entiendes que hacen en algo como una silla. Pues como para... ¿Para qué? Después de pensarlo un poco más, una fuerte sensación de desespero se siente sobre tu mente, en tu mente. Hay muchas de estas máquinas, bueno, eso ya lo sabemos. Aquí hay una abierta. Está abierta y vacía, dice. No tienes idea de por qué están bajo seguro de esta manera. Venga, o sea que esta puerta no se puede abrir. Ah, no. Sigamos pues entonces. Lo estás haciendo bien. A este ritmo podemos escapar de aquí sin apuros. Creo que nos falta mucho para encontrarnos. Pero antes de continuar con tu camino, ¿ves aquella puerta del otro lado de la habitación? Ah, esta es la de abajo. Necesito que recojas algo en esa dirección. Trata de encontrarlo y después continúas por el otro camino. ¿Qué hacemos? Pues nos toca, ¿no? Es nuestra única opción. Oh, está cerrada con seguro. Dame unos minutos para averiguar cómo abrirla. Quédate ahí cerca por mientras te avisaré cuando encuentre algo. Oye, ¿qué piensas sobre todo esto? La meta de nuestros captores. ¿Qué rayos querrán lograr al encerrarnos aquí? Definitivamente están tramando algo. Si tan solo supiera que... Sabes, yo no tengo ninguna habilidad o destreza de combate como tú. No tengo cómo defenderme si me encuentran. Creo que fuera bueno si... Ajá, con que todavía estás aquí. Ah, ¿otra vez? ¿Pajarraco o quién? Sí, otra vez. Maldición, debí haber sido más cuidadosa. Tenía la milagrosa oportunidad de escapar y decidiste quedarte aquí. No me digas que hiciste una movida así de ilógica por este mocoso. No sé si debería llamarte valiente o estúpida. Ah, ya se dio cuenta que alguien me está ayudando. No me sorprende que alguien como tú no sepa la diferencia. Va, ¿a quién no le importa si entiendo tus motivaciones o no? Llámalo heroico si te hace sentir mejor. Yo le llamaré un error y me voy a asegurar de que pagues por él. No te hagas la que tiene la situación bajo control. Sé exactamente en dónde estás. Mientes, esto es imposible. Lo verás por ti mismo apenas termine con este chiquillo. ¿Qué hice? Derriba a tu enemigo con Y. ¡Uy, qué patadón! ¡Buah! ¿Qué? Vas a arrepentirte de haber hecho esto. ¿Qué hizo? ¿O qué hice? Pero esa patada, ¿cómo puede ser? Y que no olvides que estás frente a un dios. Si crees que puedes tumbarme así cuando se te dé la gana, vas a pasar un mal rato. Mientras me mantenga enfocado, no llevas ninguna posibilidad de agarrarme por sorpresa. Dice que... ¡Ay! Que no entiendo. Pero no entiendo qué está haciendo él. Solo está... ¿Por qué solo está esquivando? Solo me están pidiendo que ataque. Después de recibir cierta cantidad de daño, los enemigos pierden su concentración. Cuando esto sucede, empezarán a parpadear en rojo. Esto será la oportunidad perfecta para cambiar el rumbo a tu favor. Golpea fuerte a un enemigo vulnerable en medio de una acción para interrumpirlo. Ah, vea pues. Uy, qué golpazo el que le acabo de dar. Su
Suerte de principiante, dice. Más te vale haber disfrutado esto porque no va a suceder de nuevo. Otra vez leí otro patadón. Pero yo no sé, es como, sé cuál es mi vida. Maldición, no puedo. ¿Qué hice? ¿O qué no le hice? Al diablo con esto. Voy a matar a tu amiga primero. No llevas ninguna oportunidad de escapar sin su ayuda. Ay, me toca seguirlo, ¿cierto? Espera, detente. Todo está bien. No tienes por qué preocuparte por mí. No creo que verdaderamente conozca mi posición. Hay mucho más de uno de estos cuartos de control. De igual manera, no fuera sabio de mí ignorar sus amenazas. Entonces, ¿qué quiere que haga? Mis medidas de contingencia no son perfectas, pero deberían ser suficientes. Tuve que poner la sección donde te encuentras en aislamiento para evitar que llegue a donde mí. Desafortunadamente eso significa que estás encerrado ahí con él. Lo siento, quizás fui muy ingenua. Realmente pensé que iba a ser posible escapar sin que los monstruos se dieran cuenta. Pero por cómo van las cosas, solo veo una manera de seguir con nuestro plan de escape. Vas a tener que estar dispuesto a matar si quieres salir de aquí. ¡Oh, Dios mío! Es mucho pedir, lo sé. Lo único que puedo hacer es ofrecer mis disculpas. Si tan solo supieran sobre alguna otra manera de salir de nuestro predicamento. Por ahora solo queda continuar. Vamos, hay algo que quiero mostrarte un poco más adelante. ¿Qué sucede? Ah, cierto. Ahora que lo pienso mejor, ese desvío no es necesario. No te sientas mal. No hay nada importante allí de todos modos. Es mejor concentrar nuestros esfuerzos en encontrarnos para escapar juntos de aquí. O sea que... No, mejor ir por esta. Venga, ¿y si hacemos el desvío? Ah, no, ya al igual no nos deja. Ya no nos deja hacer el desvío. ¿Qué dice acá? Sala almacenamiento de cápsulas 1. El resto del texto está arañado, imposible de leer. Bueno, pues vamos. Ah, aquí era la puerta donde estaba antes toda dañada, ¿no? ¿Y esto qué es? Como unos cuartos como de hospital. Cielos, ¿a quién se le ocurrió decorar un lugar como este de esa manera? Lo único que me hace pensar es que habían niños involucrados en todo este enredo. Ah, disculpa. Mi intención no era ponerte nervioso con ese comentario. Pero igual, es importante que consideremos las consecuencias de fallar en nuestro escape. Lo cierto es que la desesperación puede llegar a ser bastante útil en ciertas circunstancias. Algunos obstáculos solo pueden superarse haciendo lo que normalmente no estaríamos dispuestos a hacer. Y hablando de eso, tenemos que discutir nuestro siguiente paso. Es obvio que ya perdimos la oportunidad de escabullirnos desapercibidos. Y es imposible evitar más confrontaciones. El pajarraco también lo sabe. Lo puedo ver desde aquí en mis pantallas. Es como si estuviese esperando. Perturbador, pero útil. Debes estar cansado después de todo lo que ha sucedido, ¿cierto? ¿Qué tal si te trepas en alguna cama y echas una siesta? No está de mal descansar si tienes la oportunidad. Ah, bueno, chévere. No te preocupes por ser atacado en lo que duermes. Voy a cerrar con seguro todas las puertas hasta que despiertes. Te dejo en lo tuyo entonces. Ok, veamos las cosas que hay acá. De seguro despiertas en el piso si decides dormir en esta cama. Esta cama está fuera de la carrera. Y esta porque no la puedo... Esta no está tan mal, pero te admites en la privacidad de tus pensamientos que no quieres dormir en un lugar tan oscuro. Ay, ¿y esa? ¿Un recuerdo? Toma y deja de llorar. Agradece que le hago caso a ese asqueroso lloriqueo. Una memoria. Desbloqueé una memoria, ¿cierto? Eso significa que puedo usarla para algo. A pesar de que esta cama no se ve mal, ya viste una mejor alternativa. No sabe lo que pudiera encontrar tras las cortinas y prefiere no descubrirlo. Bueno, esta es. Entonces venga, que quiero ver lo de las memorias. Aumenta la cantidad de vida que recuperas al herir fuertemente a tus enemigos. La voy a activar. Todavía no estás muy seguro si dormir aquí es una buena idea. Ay, ahí ya otra vez le empezó a doler la cabeza. Duerma más bien, pensándolo mejor, quizás una siesta es justo lo que necesitas para deshacerte de tus migrañas. Listo, que se duerma. Lograste descansar un poco a pesar de tu situación. Tu partida ha sido guardada. Ah, para eso son los descansos. Vale.
Bueno, a ver. ¿Y aquí qué? ¿Una puerta como principal? A ver. Algo que me dice que ese guardado era para llevarnos a algún jefe. Que debe ser el pajarraco. Efectivamente. Efectivamente. Por fin llegaste. Pero significa que sabes lo que está a punto de suceder, ¿no? No. Hable, pajarraco. Una completa masacre, por supuesto. No has visto más que una facción de mis verdaderas habilidades. Estás en la presencia de un dios. ¿Entiendes lo que digo? Solo uno de nosotros va a salir de este lugar con vida. ¿Quieres seguir viviendo? Entonces no te atrevas a pelear a medias. Listo. Hagámosle juiciosos. Ahora sí, ¿verdad? Es la pelea fin. ¡Ah! Ahora sí me sale vida. Ah, me muestra dónde van a caer. Qué bien, qué bien. Dele unos buenos golpazos. ¡Ay! ¿Dónde van a caer? ¿Dónde van a caer? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Y aparte esto. ¡Ay! 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 Está echando. ¡Ay! 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 ¡Ah! Tiene unos movimientos interesantes, pero nada que pueda superarme a mí. Venga. Y ahora, adiós. ¿Lo vencí? ¿O qué pasó? ¡No! ¡Mentiras! ¿Se volvió más poderoso? ¡Sí! ¡Se recuperó el desgraciado! ¿Qué demonios fue eso? Dice. ¡Uy, no! Ahora sí esquiva el hijo de madre. ¿Cómo hago? Me voy a acabar la vida. ¿Por qué duele tanto? Dice mi personaje. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me va a acabar la vida. ¡No! Por fin, pero no. No, no, con eso no lo alcanzo a derrotar. Y no voy a recuperar vida. Aunque active una habilidad. Mira arriba tuyo, enclenque que es desquiciado. ¿Qué va a mandar? ¿Qué vamos a lanzar? Está lanzando varias cosas a la vez. Sí, varias, varias. ¡Ay! ¡No! Pretendían que yo, ¿de verdad? ¿Venciera cuando empezaras a sacar tantos cosos? Ni siquiera podría esquivarlos porque, pues, como el hitbox del personaje, pues va a impedir, ¿no? Bueno, voy a intentar una vez más, a ver. Aunque esperen, esperen. Quiero usar lo de las memorias. Aumenta la cantidad de vida que recuperas al herir fuertemente a tus enemigos. Llena un contenedor al golpear a tu enemigo para curarte con una evasión perfecta. Cuando esté lleno. O sea, pero ¿con qué me curo más fácil? Yo creo que es mejor el de inocencia artificial. Vamos a ver el de inocencia artificial a ver qué. O sea, mantenerlo activo, digo yo. Bueno, ¿cómo puedo saltarme esa escena de nuevo? Listo, vamos a ver. Dije que cuando le dé un golpe fuerte es cuando yo puedo. Pero ahora está lanzando. ¿Por qué está lanzando ahora llamas? Eso no lo estaba lanzando al principio.
Vamos a darle golpes mientras. ¡Ay! ¡Ay! Me curé porque hice el golpe ese. ¡Ay! Está ahora dejando las cosas esas. ¡Ah! Me toca decirme hacia los extremos, que es donde no me va a lastimar mucho. ¡Uy! ¡Hice un esquive! Bueno, vamos a intentarlo hacer bien. Y pues que si este man lanza... ¡Ay! ¡Tenga su golpe! ¡Toma, chavo! ¡Ay, Dios mío! Volvió otra vez. ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¡No! ¡Va a lanzar otra vez esas cosas que explotan! ¡Ay! ¿Qué dice? Mira arriba tuyo, en qué desgraciado. Ay, ahí se vuelve como invulnerable, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! No, pero con ese poder sí me jode. ¡No! No, pero ¿cómo quiere que esquiva? O sea, toca en los bordes. Toca en los bordes nomás. ¿Qué pasó? ¿Y esas llamitas? ¡Ay! Si las tocaba, explotaba. ¡Ah! No sabía. Bueno, una última vez. Si no lo hizo, pues ya. Pero ya entendí, el juego sí tiene su esencia muy Souls, obviamente en 2D. Unos patrones muy interesantes de ataque del personaje, pero una curva de aprendizaje interesante. O sea, sé que podemos superarlo, vamos a ver si de pronto lo superamos en este tercer intento. A ver... Pues cuando lance todos esos varios pajaritos, varias aves a la vez, nos toca hacernos en los bordes. Ahí podemos esquivar lo suficiente. Aquí nos toca hacernos para esquivar. Mira, ahora sacó las explosiones. Venga, perro. Bueno, pájaro, porque es un pájaro. ¿Cuántos golpes le tengo que aventar? ¡Ay! ¡Ay, la estoy embarrando aquí porque me metí en todo el... Ah, ahora voy a empezar a dejar estos cosas. Me toca hacerme al borde para esquivarlos. ¡Ay! ¡Ay! Me alcanzó a tocar uno. Bueno, no importa. ¡Ay! ¡Lo esquivé! ¡Ay, qué rico! Ah, donde él lanza la llamita es donde me va. Va. Ahí es donde él va y con su... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por fin! No, pero tengo la mitad de vida. Ahorita yo tenía más, mucha más vida. Mucha más vida. ¿Dónde van a caer las cosas? Balanza. ¡Uy, te lanzó varias! ¡Ay! ¡Ay! Y aparte lanzó estas cosas. ¡Ah! ¡Ah! Toca ir en redondo, en redondo, en redondo, en redondo, en redondo, en redondo, en redondo. ¡Ah! Para que no nos alcance.
como uso harto poder, está jodido. Ahí es, ahí es. Ahí es. Venga. Venga. Adiós, desgraciado, muere. Por fin lo... Ay, no, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces este desgraciado? ¡Ah! ¡No! ¡Esperen! ¿Cómo es eso? ¡Ah! Tengo que esquivar hacia los... Espere que está cansado. ¡No! ¡Ay! ¡Van a explotar! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Será que ahí me curo un poquito? No, no. Ya perdí como que tres veces este bicho para yo vencerlo. No. ¿Qué me está diciendo tú? ¿Qué? ¡Oye, ahora estoy llama! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No, tengo muy poca vida. No. ¿Se curó? No, si me toca una de estas, ya, adiós. Ya me jodí. ¡No! Tres veces el jefe. Se nota que tiene mucha inspiración en Souls-like. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Pero sí hay una curva de aprendizaje muy interesante. O sea, no es que el juego vaya a ser difícil. Tiene dificultad. Ya mire, ya es la tercera vez que intentamos. En la primera lo vencimos hasta el segundo nivel. En la segunda ya casi lo vencíamos. En este tercer intento ya lo hicimos. Lo vencimos en su primera forma, en su segunda forma. Llegamos hasta la tercera forma. Que bueno, ahí ya lo veo un poco más complejo por la cantidad de vida que me dejaron. Pero sé que voy a poder. Sin embargo, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Prueben el juego, está interesante, está divertido. De verdad, vale la pena. Tiene gran potencial para cuando sea estrenado. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.